My name is Kyle Johnson, and I'm the senior analyst at International Crisis Group in Colombia. Today we're here on Colombia's Pacific Southwest coast in the department or province of Cauca. To come to Cauca's Pacific coast, we took a flight from Bogota to Cali, one of Colombia's most important cities. From there, we took another flight over mountains and jungle to come to the area we're at today. Behind me is one of the most historically disputed rivers by the armed actors in the conflict, be they paramilitaries or the guerrillas of the FARC and ELN. Now, even though we are only two short flights away from Bogota, we are essentially in a different Colombia. Here you have problems not only related to the armed conflict, but those of extreme poverty and a complete lack of infrastructure and sometimes even basic services. We've come to talk to the communities about their perspective on the peace process, the FARC arms abandonment process, and just the state in general. Now, these communities are mainly Afro-Colombian and are some of the poorest in the country. And at least some point of time during the last 15 years, every main armed group in Colombia's armed conflict has been present here. That includes the AUC paramilitaries, the FARC and ELN guerrillas, and what the government called criminal bands, mainly the rastros. The report that we're working on right now in Colombia will look at the main political challenges related to the transition to a post-conflict with the FARC guerrilla group and how to overcome those challenges. Now, the main challenges that we have identified at International Crisis Group include how to win a referendum mechanism on the peace process, the challenges related to the FARC arms abandonment process, and those related to the UN mission meant to verify and monitor the arms abandonment and ceasefire with the FARC. Now, one of the main challenges regarding the FARC arms abandonment process is that of communities. Now, originally, the government had stated that all cantonment sites have to be isolated from communities. Well, the FARC had stated that they should have access to communities to carry out political work if they were going to have some sort of success as a political party. So we've come here to Cauca to talk to these communities about what they feel about this issue and others generally related to the post-conflict. Padre, ¿cómo cree usted que la gente aquí ve el proceso de paz? ¿Qué esperanzas tienen? ¿Qué preocupaciones tienen también? Cuando yo hablo con la gente dice, nosotros queremos la paz. Nosotros queremos estar en paz. Nosotros queremos que se acabe la guerra. Entonces, si las comunidades donde se está viviendo el conflicto quieren la paz, hay una esperanza, hay una luz. Pero también esas comunidades quieren que se les mire más desde su condición de vida, con posibilidades de vida, de un futuro mejor, de un desarrollo mejor, que al menos los servicios básicos, para que las comunidades de las regiones también sean semilleros de paz. Padre, normalmente lo que se hace en Colombia y en otras partes para la dejación de armas es poner unas zonas donde los combatientes, los miembros de esos grupos armados, pueden llegar y dejar su arma. Si una de esas zonas fueran a ponerla aquí, cerca de esas comunidades, ¿cómo cree que respondería la gente? ¿Qué necesitaría la gente para eso? Para eso se tendría que darles una pedagogía, porque yo lo que pienso es que el proceso de paz, acá en las regiones todavía no se ha hecho mucha pedagogía. O sea, mucha gente habla del proceso de paz, pero no saben qué va. Espera nomás la firma, pero eso hay que explicárselo a la comunidad con pedagogía para que la comunidad pueda entender, porque yo creo que en el proceso de paz todos tenemos que ceder de alguna manera. ¿Y cómo ve la comunidad como la paz ideal? Y para usted, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar a esa paz ideal? La paz ideal debe ser como una justicia social. Como la justicia social, esa es una paz ideal. Esa paz debe ser involucrando a la comunidad con unos criterios por lo menos muy justificados. Como se quiere, con dignidad, con respeto, ¿ya? Y con participación. ¿Qué es el nivel de conocimiento que la gente tiene sobre los acuerdos de paz? En términos generales, totalmente hay desconocimiento
en el acuerdo de paz. La gente no conoce esos puntos a fondo, no se conoce. Se habla de un proceso de paz y la gente apenas conoce qué es un proceso de paz, pero esos puntos, esos 6 o 10 o yo no sé cuántos puntos, la gente no los conoce y la gente está a la espera de conocerlos para poder, ahora sí, decir desde un punto de vista, el punto de vista, el aporte mío frente al proceso de paz es este. Entonces la gente necesita más información y ojalá esa información fuera por medio de escritos, ya, no únicamente por medios de televisión, porque acá estamos en un lugar donde hasta la señal es mala. ¿Y qué preocupaciones tienen alrededor de la paz o el posconflicto? Pues a uno le preocupa, o sea, después de la FARC que sigue, porque todos sabemos nosotros que vivimos acá en estas zonas, entre otras cosas marginadas del país, a uno le preocupa que cuando saquen a la FARC se nos metan otros grupos, ¿sí? Nos preocupa pues que el gobierno nos vendió la idea de que el problema es la FARC y el problema en este país no es la FARC, sino este es un problema social, ¿sí? Este es un país donde no tenemos oportunidades. Nuestros profesionales, como les hablábamos, nos toca que venderlo, o sea, nuestro trabajo por nada, porque el Estado dice, bueno, ustedes se ganan en esto. Nos preocupa qué va a pasar con la FARC después del conflicto, dónde los van a ubicar. Si las partes fueran a llegar acá y decirles, aquí queremos poner una zona de concentración, ¿qué sería su respuesta? Pues con tantas cosas que pasan en el Estado, una zona de concentración crearía en nuestra población temor. Y crearía temor por la sencilla razón de que, bueno, ¿por qué no la colocan allá donde viven los ricos? ¿Por qué el Estado no la coloca en Bogotá? ¿Y por qué no coloca esa zona de concentración en Cali o en Medellín? Porque, o sea, sería un trabajo arduo que nuestras comunidades, incluso mi persona, aceptar así porque suene bonito el discurso, que sea la zona de concentración en nuestra comunidad. O sea, eso es una cosa que crea mucha incertidumbre.